telares artesanales, hilos de estridentes coloridos utilizados como materia prima, manos y pies habilidosos, imaginación y muchas horas de trabajo dan como resultado los rebozos de Malinalco, piezas de gran calidad que llevan gustosas las mujeres de México y el mundo. Su proceso de cada pieza va desde, por más sencillo que sea, lleva 3 semanas, 4 semanas de trabajo, y de ahí hay piezas especiales que llevan hasta 3 meses, hasta 6 meses de trabajo, dependiendo del diseño que podamos introducir al hilo. El teñido lo podemos hacer con tintes naturales, ya sea de plantas o insectos como es la grana cochinilla, algunas plantas de la región y algunas metales o cortezas de árbol. La manufactura de un rebozo es todo un arte. Consta de 3 etapas esenciales, divididas en 15 pasos que empiezan por la preparación de los hilos, el diseño del tejido y dibujo que llevará la pieza, para concluir con el empuntado. Todos los hilos pasan por los dedos, uno por uno, que son 4.800. Y lo que es la trama, son más de 7.000 veces que hay que estar pasando la trama. Es lo que compone lo que es la urdimbre, y la trama es lo que hace una tela. Los hilos que quedaron sueltos, esos son los que se ocupan para hacer lo que es el rapacejo, ya el terminado, pero eso es fuera del telar. El rebozo, tela funcional y ornamental, se ha adaptado desde la época prehispánica y la colonia a los cambios culturales, sociales, económicos y políticos de nuestro país. Con información de María Ángel Calderón y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.